Hola, bienvenidos a la calúdica, volvemos de las vacaciones, aún me quedan más, hay que ir al agua caliente de Galicia y... Traemos un juego de Isaac Childress. este es la precuela del Gluhaben, no tiene nada que ver con él, pero utiliza el mismo universo de Gluhaben para hacer esta euro de colocación de los setas. El juego se llama Fondes of Bluehaven y nos cuenta que hemos acabado la guerra de los demonios y el continente disfruta de una gran prosperidad y armonía. Han hecho todas las razas que pertenecen al Bluehaven, han hecho una especie de paz. Hay los Balras, los Inox, los Cuartis que vienen por el mar y han hecho un. Eh, un país o el objetivo es crear una ciudad muy próspera en las costas orientales. Pues ese es el objetivo del juego, pues crear entre todos los jugadores una ciudad, la ciudad de Gluhaven, y es un juego competitivo y cooperativo. Pues en la calúdica veremos cómo se juega y sacaremos las impresiones. Cada juego empezará con tres losetas de votación, una amarilla, una roja y una azul, siete monedas. Las hay de 3 y las hay de 1, pero en total soman 7. Y si es una partida de 3-4 jugadores, empezaremos con cinco cartas de acción. Las cuartas de acción son la de comercio, reclutar, mejorar, construir y llamada a votar. Si es una partida de 2 jugadores, añadiremos una sexta carta que es la carta de ingresos. Elegiremos uno de los dos lados del mapa. Tenemos el lado simétrico, que os fijáis aquí viene con una eh, brújula o una rosa de los vientos y en la que eh, viene dividido por eh, un río este río eh, divide la zona eh, este tendremos la zona eh, central y la zona oeste hay dos zonas eh, o dos zonas donde no se puede construir una es el propio río con la bahía o que el mar y otra zona este es el agujero negro tampoco se podía construir aparte de destacar eh, que los ríos solo puede ser atravesado por puentes y los muros que es el como digamos un espacio para poder pasar al otro lado, es un bloque, solo podemos pasar a través de puertas. Este es el lado simétrico, es un lado de, de competencia donde hay bloqueos y es más competitivo. Y por otro lado tendremos un lado más abierto, menos competitivo, más cooperativo, que es el lado de... Eh, que el río divide en tres zonas, la zona este, oeste y la zona norte y donde destaca la zona en el medio justo está la puerta eh, o la, digamos el muro de los, la fortaleza fantasma aquí tenemos distintas fortalezas, las del este y el oeste, la del norte igual que el otro lado pero de, como dijimos este es el lado eh, más cooperativo colocamos al lado del tablero general un tablero de consejeros y ofertas en él vamos a coger nuestro mazo de consejeros, lo vamos a dividir en tres mazos, el mazo de nivel 1, tendremos el mazo de nivel 2 y el mazo de nivel 3. Cada mazo lo vamos a barajar de forma independiente y colocamos y vamos a formar un mazo con esos tres mazos, de forma que el mazo de nivel 3 se queda abajo, el de 2 encima del de 3 y el del 1 encima de los otros. Y colocamos cuatro cartas de la parte superior, es decir, del nivel 1 en y las cuatro posiciones del tablero de eh, oferta y consejeros. Dos con el valor de uno y dos con el valor de dos. Y este mazo lo dejamos al lado del tablero de consejeros-oferta. y Y cogeremos el mazo de edificio, lo barajamos y colocamos tres en la parte superior del tablero de oferta-consejeros. Eh, uno correspondiente a la oferta del triángulo, otro en el círculo y otro en el cuadrado. Tenemos que fijarnos que ninguno de ellos coincida ni en color, ni en forma, si coincidiera en color y forma, sacaríamos uno de ellos y lo colocaríamos en la parte superior del mazo de, eh, de coger. Y estas cartas, cuando se colocan aquí, siempre se van a colocar. Eh, tenemos este mazo, siempre van a colocar en la parte de abajo. Por la parte de arriba se ve lo que es, pero la parte de abajo no va. Entonces, vamos reponiendo siempre desde la parte de abajo o del fondo de la carta del mazo de edificios. Haremos al lado del tablero una reserva de fichas de influencia que son de color rojo, que son las duraredas, y las de color transparente, que son las. Eh, digamos efímeras, tendremos una reserva de monedas de 1 y de 3 y colocaremos una reserva de losetas de camino. Se determina el jugador inicial que va a ser el primer jugador que coge la ficha de jugador activo. Pues empezando por el jugador inicial siguiendo el sentido y cada jugador va a escoger una de las razas que tengamos. Tenemos nueve razas, pues empezando por ese jugador activo va a empezar a coger una de esas razas. Por ejemplo, coge la raza Inox porque me gusta el naranja y la vamos a colocar por el lado A. Aquí veis un lado A, una A. Lo vamos a colocar por ese lado. El lado B es lo mismo, pero tiene unas, digamos, unas facilidades a la hora de eh, construir, eh, construir casas que son más económicas. Este viene con, con un historial, el lado B, y aquí eh, viene con ya más al grano, con dificultad a la hora de construir casas y con una, digamos, una habilidad especial para coger, colocar un trabajador. Eso ya lo veremos después. Esto viene con distintas, informa distintas informaciones. Aquí viene, viene la zona de ingresos. Aquí viene donde colocaremos las casetas. Una vez cubiertas las casetas, vamos a recibir por cada caseta descubierta en la fase de ingresos una, una ficha de influencia de, las, de color transparente. Aquí en la habilidad si colocamos un trabajador. Aquí colocaremos lo, los, 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 los puertas, eh, puentes. Aquí el orden de turno y aquí veremos cómo se va a colocar el resto de las cartas. Pues cada jugador va a coger una carta o un tablero de... de de raza en ella vamos a tener distribuidos nuestra digamos producto estrella que tenemos nosotros nuestra raza en este caso son los, los el ganado y cogemos los tres puestos comerciales de, de ese tipo de producto que es el ganado aparte nos va a dar tres losetas puente barco por el lado tenemos el puente por el otro lado el barco no la, la lo que sería la puerta lo colocamos aquí Tendremos tres losetas de casa que lo colocamos en la parte inferior la izquierda y encima vamos a colocar tres trabajadores. Tanto las casas como los trabajadores no están disponibles. En el momento que, des que coloquemos una, construyamos una casa ya tenemos un trabajador disponible. También recibiremos eh, 25 fichas de, de entrega y 15 fichas de reclamación o de posesión. Y nuestra carta de ganado. Esta carta de ganado la vamos a dar la vuelta. que tenemos lo que serían los eh, comercios que hay. La, digamos las distintas combinaciones de recursos para producir recursos básicos, recursos. Eh, esto es lo que tenemos al principio, recursos de nivel 2 y recursos de nivel 3. Edificio de recursos de nivel 2 y edificio de recursos de nivel 3. Lo vamos a colocar aquí. Una vez que todos los jugadores hayan realizado esto, van a quedar razas pendientes para, co para coger. Entonces, empezando por el último jugador y siguiendo el sentido antihorario, es decir, del. Del último al primero, van a coger una de estas cartas que le quedan de las razas eh, restantes. Y tenemos que fijarnos que a la hora de coger las razas, tenemos que ser eh, compatibles con esa raza. Por ejemplo, yo si es el que mi turno y me quedan las gemas y las eh, maderas y otro más, porque siempre nos van a quedar al final de la partida. Independientemente del número de jugadores van a quedar dos, eh, si una partida de dos, tres jugadores van a quedar siempre dos eh, razas sin coger, pues eh, me quedan, imaginemos que me quedan tres y de esas tres me quedan la de gemas y la de madera. Si os fijáis aquí me dice que la madera y el hierro no puedo cogerlo, entonces en la madera no lo podría coger tendría que coger aquí. Si algún jugador ha de cogerlo no le queda ninguna de las disponibles son eh, compatibles con su raza, tendríamos que volver a realizar esa elección para que todos los jugadores tengan eh, una raza compatible. Y una vez cogido esa, esas gemas, que sería el recurso, el segundo recurso que tenemos a nuestra disposición, cogemos los tres puestos comerciales de ese recurso. Saber que eh, en una partida a dos jugadores van a sobrar. Eh, vamos a hacer una tercera elección. Primero cogemos nuestro propio, segunda elección, uno de la tarjeta, de la tarjeta, y vamos a coger otra tarjeta más que cogeríamos otro recurso, eh, un tercer recurso. ese tercer recurso también tiene que ser compatible con las razas que digamos con las razas que tengamos si no tenemos razas compatibles tenemos que hacerlo de forma que tengamos eh, ese tercer recurso compatible con las otras dos y hay una raza que se llama los aester que no tienen eh, un recurso inicial Para ello, cogeremos un primer recurso, que sería nuestro recurso origen, cogeremos sus tres puestos comerciales, y pues en la segunda elección cogeremos otro segundo recurso, que también sería sus tres, eh, su segundo recurso de raza. Pero el primero sería este y después pues el segundo. Y si fuera una partida de juego, segunda, a, dos, a dos jugadores, pues cogeríamos un tercero. Pero sabes que los aesters no tienen, digamos, eh, el, ese producto de raza. O recurso de raza. Colocamos una ficha del jugador en el 0 y vamos a partir con un puesto comercial, también desde eh, orden inverso, empezando por último jugador y hasta el jugador inicial, pues colocar uno de nuestros puestos comerciales recursos de raza con nuestro marcador en una de las posiciones disponibles iniciales. Eh, aquí tendremos cuatro puntos donde se inician las partidas, dos marcados con un 2, otro con un 4 y otro con un 3 y según el número de jugadores podremos poner en un lado otro. Si usa una partida a dos jugadores tendrá que ponerse uno aquí y otro tendrá que ponerse aquí si es una partida de tres jugadores uno tendrá que ponerse aquí otro aquí y otro en el tres si es una partida de cuatro jugadores cada uno tendrá que ponerse en unos puntos uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí pues por ejemplo me voy a colocar es si una partida de cuatro jugadores me voy a colocar como soy el último jugador se coloca aquí y los otros jugadores se colocarían en la zona correspondiente y lo último que vamos a hacer en la preparación es colocar al lado del tablero general el tablero de recursos aquí tendremos nuestros ocho principios recursos básicos que cada uno tendrá cada raza tendrá dos y a partir de esos recursos básicos construiremos edificios de recursos de nivel 2 y después incluso con distintas combinaciones de recursos o edificios de recursos de nivel 3 siempre que tengamos o en nuestra raza añadamos un recurso nuevo que no tengamos vamos a colocar un cubito de recurso en, eh, en la zona correspondiente. a la partida de partida, como no tenemos recursos de salvo el inicial, lo colocamos aquí. Si pues eh, consiguiera colocar, por ejemplo, el segundo recurso que es mío, lo pondría. El siguiente recurso lo pondría en la zona correspondiente, aquí. Y así sucesivamente. Importante también: cada vez que consigamos uno de recursos, sumaríamos uno de ingresos Al principio de la partida solo tenemos el, el nuestro propio, que es el del ganado, lo tenemos colocado en pertenencia y aparte. Eh, tenemos uno de ingresos. El siguiente que en el momento que consigamos un recurso nuevo, pues pondríamos el, el correspondiente en su zona eh, correspondiente del recurso, ya sea básicos, nivel 2 o nivel 3, y sumaríamos uno, uno de ingresos. Imaginemos en la siguiente, va avanzando la partida consigamos uno de maquinaria. Pues subiríamos uno de aquí y conseguiríamos colocar uno de maquinaria aquí. Ya sucesivamente. Si os fijáis, en los recursos primarios solo hay uno de posición, es decir, solo puede tener un jugador dos y pues a medida que vamos consiguiendo los, los siguientes eh, niveles podremos conseguir más la parte de abajo, quiere decir que son eh, obtenidos y la siguiente es que tenemos una concesión tenemos, es decir, estamos conectados pero no son nuestros El Fondo de se juega muy parecido al Concordia al principio de la partida el jugador tendrá cinco cartas en su mano Seis es una partida de dos jugadores en la que el jugador activo, que es aquel que tiene la ficha se va a encargar de jugar una carta Bien la puede jugar cara arriba haciendo la acción principal o bien eh, cara abajo haciendo una de las acciones básicas. Si decide jugar la cara arriba, hará la acción principal obligatoriamente, porque si no, tendría que hacer una acción básica y el resto de jugadores pueden hacer la acción de seguimiento o una acción básica. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que yo juego esta acción de construcción. En este caso ya tengo puesto esto de antes. Me permite hacer una construcción. Bien una casa o un puente o una puerta. Pues eh, bien, después veremos cómo son las reglas y el beneficio es que lo hago con un coste de menos uno de dinero pues cogería un puente lo colocaría aquí gastaría tres monedas en vez de cuatro y el siguiente jugador que está a la izquierda bien puede realizar una acción de construcción una casa o un puente puerta o bien una acción básica después el siguiente jugador le tocaría hacer una acción de seguimiento o una acción básica así sucesivamente hasta que vuelva a tocarme entonces le tocaría pasar la ficha al de jugador activo al siguiente jugador así sucesivamente ¿Qué acciones hay? De acciones principales tenemos la acción de construcción, la acción de comercio, la acción de mejora, la acción de reclutar. En dos jugadores tendremos la acción de ingreso y después tendremos la acción de eh, llamada a votar. Y acciones básicas, tendremos la acción de una moneda, uno de influencia, uno de camino y colocar un trabajador. ¿Cuándo se recuperan las cartas? Cuando un jugador decida en una partida, dos jugadores, si ya tiene más de dos cartas descartadas. Y de si es una partida a dos jugadores, más de tres cartas descartadas, jugamos esta carta de call to vote, es decir, llamada a, rec a votar, recogeríamos todas las cartas que tengamos descartadas, incluidas las de consejeros llevaríamos a nuestra mano y haríamos un crecimiento de call to vote. Pues así, es jugar cartas, recuperar cartas, jugar cartas hasta que se den las condiciones de final de partida. Las condiciones de final de partida es cuando haya... 6 o más de edificios de los cuales seis estén completados, es decir, que tengan eh, colocado sus eh, esas entregas. Una vez que colocadas las entregas tendrá esta ficha de completado y cuando haya seis edificios completados se acabará el juego. Habrá o, que completar el, el turno del jugador del activo y pues habrá una puntuación final. Y así se juega, al, a grosso modo, al fondo o Oglújamo. Habremos detalladamente todas las acciones y todos los procedimientos que lleva este juego. Vamos con las acciones, la primera que vamos a explicar, que es la más larga, es la acción de comercio. En ella te va a permitir realizar una de estas tres acciones, o bien realizar la acción de importar un recurso, que nos permitirá coger un recurso básico y colocarlo en el tablero, siempre sea de los básicos. La segunda acción es la de comprar un acceso, en la que te va a permitir, permitir pagándole al jugador, al jugador neutro, siempre va a ser al jugador, a otro jugador, a un jugador neutro, tener permiso a acceder a ese recurso, es decir, tener pertenencia a ese recurso sin tener posesión, es decir, sin ser el dueño. Y la tercera, que es para partidas de también dos o tres jugadores, es la que te va a permitir importar un recurso y comprar un acceso. Si los restos de los jugadores van a hacer eh, un seguimiento, te va a permitir o bien importar un recurso o comprar un acceso. Antes de empezar a hablar de cómo serían los costes y cómo serían las posiciones, vamos a hablar otra vez de retomar del, del tablero. Vemos que tanto el lado temático como el lado normal tienen eh, tres secciones. En este caso, en el temático, una sección está a la izquierda, dividida por el, el río; otra sería la sección neutral y otra sería a la derecha, dividida por el muro. Para poder acceder de una sección dividida por el río, tenemos que poner un puente. Y para poder acceder a, de una sección a otra tenemos que poner, si está dividido por el muro, tenemos que poner una puerta. Hay cuatro recursos básicos: los de color naranja o rojo son, digamos, la ciudad, los de color amarillo sería, o, o blanco sería la costa, los de color gris sería la montaña y los de color verde sería el, el bosque. Cuando queramos colocar una acción de importación, lo que nos va a permitir es colocar una loseta. Esa loseta, como dijimos, hay tres secciones. Se puede, eh, tenemos que saber qué tipo de loseta es. Va a ser una loseta de recurso básico. Tenemos dos al principio de la partida. El juego naranja tenía dos. ¿Recordáis? Una es el bovino y la otra es el, el, la gema. Si decidimos colocar esa loseta de recurso básico, vamos a tener que colocarla según eh, cuál escojamos. Si cogemos la de bovino, tenemos que colocarla en una sección distinta a donde tengamos ya colocada la primera. Por ejemplo, yo tengo colocada la bobina, tenemos que colocarla o bien aquí o aquí. Si decido colocarla la gema, pues puedo colocarla perfectamente en la primera porque no puede haber dos eh, recursos iguales en la misma sección. La misma que, de la misma forma que digo recursos, puedo decir casas, que son edificios, o bien puedo decir edificios de recursos de nivel 1 o nivel 2. Si os fijáis, aquí tengo tres tipos de, de edificios de recursos de nivel 2, y cada uno solo puede ir en una sección, no puede ir dos en la misma sección. Lo mismo que las casas, lo mismo que los recursos básicos. Y si ponemos un recurso eh, básico nuevo, en este caso sería Gemas, añadiríamos uno en el nivel de ingresos, como siempre, siempre que es un recurso nuevo, eh, añadiremos uno de ingresos y colocaríamos nuestra ficha de gema en la, o el marcador de posición o de entregas en la zona de, de recursos de registro. Estas losetas de, 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 de recursos que vamos a poner, recursos nuevos, imaginemos que la pongo aquí, la podemos colocar siempre que no esté adyacente a la de otro jugador. Adyacente quiere decir que esté pegada a otro jugador. En este juego se permiten adyacencias diagonales y adyacencias ortogonales. Es decir, en este caso no puedo ponerla en ninguna de estas ocho posiciones. Puedo ponerla por aquí y le pondría perfectamente mi marcador de, de posición. De que es de mi color. Ya tendría dos recursos eh, de mi raza, uno cada uno en una sección. Ahora, tener en cuenta las adyacencias, eh, tenemos que tener diferencia entre adyacencia y conexión. En este caso, si yo quiero colocar algo, casi todos los edificios que coloquemos van a ser siempre conectados eh, de forma que estén conectados, no tenga adyacentes. Si yo quiero, por ejemplo, el jugador eh, naranja quiere colocar un, una casa, tendrá que colocar. No puede colocar la adyacente, las casas siempre van a ser colocadas conectadas. En este caso está conectada porque está, como dijimos que la, las, las casas siempre van a ir en verde, vamos a poner esta aquí, van eh, conectadas en diagonal, pues ya estaría conectada. De esta forma no está conectada, así estaría conectada y nunca puede estar en posición adyacente. Esa, sal, esa salvedad lo hace a ser tanto las puertas como los eh, puentes, le va a estar permitido colocar directamente adyacente cualquier tipo de edificio. Vamos a ver un ejemplo más eh, drástico. Imaginemos a la situación del jugador verde. Vamos a poner aquí sí, el jugador verde este, en la que tiene conectado eh, con su recurso básico, tiene un, eh, acaba de, de construir un edificio de nivel 1 de, eh, de, la, de la olla. Entonces, como lo ha conseguido, porque está conectado a ese recurso de nivel 1, le pone la posesión y está conectado, es decir, no está adyacente y sí está conectado. Si ahora, eh, con, a lo largo de la partida, consigue construir una casa, esta casa está conectada a este edificio. Pero como veis, las casas siempre se van a colocar en verde, como ya haré después, está conectada a este edificio. Pero no está conectada al recurso básico, es decir, esto no está conectado a esto. Para poder colocar eso, tendría que poner los setas de camino por debajo para que así estuviera conectada esta casa que es un ejemplo que no viene al caso, pero eh, que no, no fructifica para nada, no, no tiene nada especial, pero para que sí sirva para entender cómo son las conexiones. Por ejemplo, aquí está conectado, este estaría conectado a este edificio, la casa estaría conectada a este edificio, pero este no estaría conectado a un con edificio. ¿Por qué? Porque los edificios, ya sean casas o edificios de recurso nivel 1, edificios de recurso nivel 2, o edificios de prestigio sirven de bloqueantes no sirven como lo eh, no, no transmiten es decir esto no pasaría a través de él es decir tendría que hacer todos estos caminos para poder estar eh, conectado visto eso vamos a hacer la segunda parte que es importar un recurso por coger el recurso y pagar el coste según la posición donde se va a colocar si se coloca en losetas de color rojo pagaría uno si es de color eh, blanco pagaría 2 y si son de gris o verde, gris o verde pagaría 3. Importar un, eh, perdón, compartir un acceso, que sería la segunda acción posible, es a otro jugador, o un jugador, imaginemos que este es un jugador neutro, este es otro jugador, es pagar la cantidad a ese jugador, ya sea 2, eh, si es rojo, 3, eh, si es blanco, y 4, si es verde o, o gris, eh, en este caso le paría 4, es jugador verde, y le colocaríamos este debajo. Eso quiere decir que ya compartes ese recurso, no es tuyo, pero ya tienes acceso a ese recurso y esa posición se va a colocar en la parte de arriba. En este caso sería más que lo pondríamos nuestro recurso de color naranja en la parte de arriba, es decir, que ya tienes acceso a ese jugador. Si fuera un jugador eh, neutro se le pagaría al banco y en partida de dos tres jugadores lo que vamos a hacer es eh, compartir. La tercera acción es eh, importar un recurso y eh, compartir ese recurso. Imaginemos que este es el jugador neutral. Pues yo eh, importo ese recurso, lo voy a poner en una loseta de color naranja, siempre se va a pagar 4, da igual donde lo pongas, y aparte le voy a comprar el acceso. Pues ya lo pongo ahí, le importe y lo accedí. Importante: esto siempre se va a hacer en partida de los tres jugadores cuando hay un jugador neutral, pero cuando ya haya colocado dos eh, marcadores de, de completo, podemos importar y compartir acceso con los otros jugadores. Yo puedo coger una roseta del jugador amarillo, por ejemplo, una que tuviera aquí, si tuvieran dos completas, colocarla aquí y comprar su acceso, pagándole al jugador amarillo esas cuatro monedas. Vamos con la segunda acción que vamos a ver que es la acción de reclutar. La acción principal, la que hace el jugador activo, es la de reclutar uno de estos consejeros y aparte eh, rebar una de estas fichas eh, de influencia eh, efímera. Los seguidores, lo único que van a conseguir después de que el jugador tuvo, haga su acción, es conseguir un, eh, poder tener la posibilidad de, o bien comprar una, un consejero pagando su coste o una de las acciones básicas. Para que el jugador principal pueda realizar esa acción tiene dos condicionantes. Primero, pagar el coste. Ya veis que esto es el coste de estas dos primeras y este es el coste de las dos siguientes. Uno las dos primeras dos, las dos siguientes y aparte tener acceso al tipo de recurso que pone la parte inferior izquierda, en este caso sería telas. En este caso sería el maíz, el bovino y el, la construcción. Pues eh, como yo tengo el de bovino, pues puedo co cogerla, pagaría el coste, que sería dos, y la añadiría directamente a mi mano. Es decir, a partir del siguiente turno que me vuelva a tocar, puedo utilizarla. Esto sería la pila de descartes, y una vez en la pila de descartes, cuando utilizo el call tubol, pues la podría recuperar. Es como el Concordia. Aparte, estos consejeros te pueden dar. Eh, siempre te van a dar mínimo una ficha de, de influencia duradera. Y algunos te pueden dar incluso desde 1 a 3 puntos. Una vez que toda la fase del jugador activo de, hacer, de reclutar acabe, todas las eh, cartas se van a desplazar hacia la izquierda y aquellos huevos que, que queden pues, se rellenarán con nuevas cartas de consejero. Y con esto ya hemos visto la acción de reclutar. La siguiente acción que vamos a ver es la acción de mejorar. El jugador activo va a realizar eh, la acción principal, que es la colocación de una loseta. De nivel 2, pagando su coste 4, o una roseta de nivel de, de edificio de recursos de nivel 3, que es pagando 6, y aparte, podrá colocar antes o después de colocar el edificio una roseta de camino. Si los seguidores quieren realizar la acción podrán hacer lo mismo, pagando 4 o 6 para colocar un edificio de recursos de 2 o nivel 3, pero sin colocar la roseta de camino, o bien poder hacer una de las acciones básicas. Para poder colocar una loseta de camino podemos colocarla en cualquier tipo de terreno, ya va incluido en el coste, menos en los que no se pueden, ríos, agua, ojero negro o muro. Tiene que estar conectado pero los adyacentes, salvo que sean puertas o puentes, y eh, tiene que tener el jugador que coloque esa ficha, tiene que tener el recurso, o bien en posesión o que esté en acceso. Vamos a ver el ejemplo, pero antes. Vamos a echar mano de esto, que es lo que nos implica los tipos de conexiones en los distintos recursos, desde los recursos básicos a los de nivel 2 y los de nivel 2 a los de nivel 3, mezclado entre ellos, o con los de nivel básico. Por ejemplo, si el jugador en naranja que tiene la gema quiere hacer una joya, no han necesitado todos los recursos y directamente ya podría colocar un edificio de nivel 2. Si pues por ejemplo, el jugador eh, verde quiere hacer una loseta de libro, tendría que tener por un lado. El papel o la escritura que combinado con la mazorca tenemos la roseta de libro, y pues con esas dos podemos hacer la de gobierno directamente, sin con ella más la de joya, por ejemplo, con la de joya y más la de el, el libro podemos hacer la de nivel 3 con una de gobierno. Vamos a ver un ejemplo, poco a poco lo seguiremos entendiendo, porque con esta acción también vamos a ganar puntos, como dijimos. Vamos a colocar la loseta aquí. Esto sería un movimiento inválido porque dijimos que tiene que estar conectada, no adyacente, algo que se puentes o puertas. También sería no válido si colocáramos esta loseta aquí, el jugador eh, naranja, porque primero tendría que colocar una loseta para estar conectada y segundo tendría que tener posesión o acceso, o bien tendría que estar debajo teniendo acceso o bien tendría que ser el que tiene posesión. Como estábamos antes, así sería válido. Y con esto hemos realizado la acción. Y ganaríamos puntos. ¿Cuántos puntos? Lo que viene marcado ahí según el dueño de la loseta del recurso. Es decir, eh, para que lo entendas, aquí pondría la loseta correspondiente, hemos ganado un recurso más, subiríamos uno en el nivel de, de ingresos, pondríamos nuestra ficha, la correspondiente, la zona correspondiente de, de joya. Como si fuera un recurso nuevo, y ganaríamos un punto. Ganaría un punto el jugador que tuviera la gema. En este caso, si el jugador naranja ganaría ese punto. Si en vez de tener el jugador naranja eh, la posición del de recurso de gema, lo tuviera el jugador amarillo, ese punto iría al jugador amarillo. El jugador amarillo no pondría ningún aumento de ingresos ni nada, porque el que ha conseguido el, la joya ha sido el jugador naranja. No ganaría puntos, pero ganaría. Uno ingreso de. un momento de uno en ingreso, y ya tendría la posibilidad de poder realizar otras ¿vale? otros tipos de edificios. Si por ejemplo el jugador verde en su turno decide colocar esta loseta de por ejemplo de libro, aparte tendría que coger una loseta de, de camino y la podría, sería un momento válido. Vemos que está conectada pero no adyacente, el jugador verde. Tiene eh, posesión de del maíz y aparte tiene acceso a lo que es la escritura, ya sería un momento válido. Se colocaría y ganaría puntos. ¿Cuántos? Un punto, porque sería el dueño de la mazorca, que de la zona verde. Pero el otro punto va para el jugador amarillo. Y lo iríamos anotando en la zona de puntos. Para los de nivel 3, por lo mismo, cogeríamos una loseta. Imaginemos que vamos a esta situación. Vamos a poner esto aquí haciendo un poco de trampas, que el jugador naranja pidiera acceso para colocarse ahí y colocamos esta loseta de nivel eh, 3, vale, vale 6, y una loseta de camino. Vamos a poner esta aquí. Lo primero vamos a ver si está conectada. Está conectada a los dos recursos, que sería a la joya y al libro. Están conectados, no están adyacentes. Y el jugador naranja tendremos que ver si tiene eh, posesión o acceso. Tiene posesión de la joya, si sí lo tiene, y tiene posesión no, pero tiene acceso a lo que sería el libro. Y con esto sería un movimiento válido y se pondría ahí y ya tendría un edificio de nivel 3. Subiríamos uno en el ingreso, colocaríamos, subiríamos uno en el ingreso y colocaríamos un, uno de, de entrega en la zona de gobierno. Y ahora distribuiríamos puntos. Estos puntos no van directamente al jugador eh, que ha colocado el edificio, sino a los poseedores de los recursos. Aquí nos dice que de los dos puntos que tiene uno. Va a ir. Eh, los dos puntos que va para el jugador eh, que tenga la joya. Uno va a ir para el que tenga. La gema. Es decir, eso es una cadena de los de primarios a los secundarios. De los secundarios a los terciarios. Pero ahora de repartir puntos se va a hacer otra cadena. Es decir, el dueño del secundario. Va a repartir entre los primarios. En este caso serían dos puntos, de los cuales un punto se lo llevaría naranja y otro punto se llevaría, por ejemplo, el jugador amarillo que es el dueño de la gema. Pues los puntos uno y uno. De los cuatro que reparta aquí, vemos que pone un más dos. Eso quiere decir que el libro va a llevar cuatro, pero de esos cuatro, eh, de dos tendrá que repartirlos entre el dueño del, del papel y el dueño de la mazorca. En este caso. El dueño del libro es el jugador verde, llevaría cuatro puntos, más eh, menos uno que tendrá que repartir con el dueño del papel, que es el amarillo. El dueño verde, el verde llevaría tres, que serían eh, los cuatro, de los cuales restaría dos. Y esos, uno se si los sumaríamos al verde, sería de la mazorca, y otro sería del amarillo. Vamos a repetirlo, para que quede más claro. De esos cuatro que tiene el, el libro... Tren repartir dos, uno con este que sería tres para el verde y otro para el amarillo. Entonces el amarillo llevaría uno por el por el libro y otro por la gema. Y el verde llevaría tres por tener el libro y la mazorca. Y el jugador a la naranja solo llevaría uno por el la joya. Más o menos queda explicado. Acordaros que tiene que estar eh, conectado, no adyacente. Tenemos que tener los recursos o bien en posesión o en, en, en acceso y tenemos que pagar el coste de las rosetas, tanto de 2 como de las de 3, es decir, o 4 o 6 monedas. Otras acciones que podemos hacer es la acción de construir. El jugador con la acción principal, el jugador activo, puede construir o bien una casa, un puente o, un, o una puerta. El coste sería 4, pero el beneficio que tiene por hacer esta acción sería de menos 1, es decir, si gastaríamos solo 3 para construir bien una casa, puente o puerta. Si los restos de los jugadores lo siguen, tiene que hacer la misma construcción: puente, casa o puerta, una de ellas, o bien una acción básica. Pero si hacen la acción de seguimiento, no tendrían el descuento. Para construir una casa, cogeríamos una de las casas que tuviéramos disponibles. Todas al principio están disponibles, tenemos tres bloqueadas con un trabajador, pues, o encima, mejor dicho, un trabajador. Si decidimos construir la casa, pagaríamos el coste correspondiente, que sería tres. Si tuviéramos algún consejero que te diera un descuento más eh, profundo, y eh, liberamos el trabajo, lo colocamos encima de la pantalla del, del juego. Y este, esta casa tenemos que colocarla conectada, no adyacente y encima de un territorio de color eh, verde, es decir, encima de los bosques, porque le gustan los bosques para tener sus casas, por ejemplo. Entonces yo puedo colocarlo aquí. Tendríamos que tener una casa, bajaremos esta situación, sería conectado, pero no adyacente. Y teníamos una casa. Las casas lo que te van a hacer es liberar al trabajador y aparte en la zona de ingresos te van a dar una eh, ficha de influencia de las efímeras. Si queremos construir o bien o un puente o un, o un o una portal, lo tenemos que colar. Si fuera un portal, una puerta, lo tenemos que hacer en el muro. Si es un puente, lo podemos colocar siempre que esté conectado. Da igual, eh, tiene que ser simplemente conectado. A, eh, a uno de los nuestros. Y lo tenemos que poner en el río. Los puentes, como y Las puertas, como sabéis, son los únicos edificios que pueden estar directamente adyacentes a cualquier tipo de edificio. Y lo más importante, ahora de colocar las casas solo puedo colocar una por sección. Y la última carta que nos queda por ver es la carta de recuperar cartas, la de llamada a votar. Pues esta carta la podemos utilizar bien porque no tenemos más acciones o porque no nos interesa o por cualquier razón, pues la utilizaríamos. La bajamos, la juntamos con el resto de cartas que tengamos descartadas y utilizaremos todo este procedimiento. El primero nos dice que por cada carta que nos quede en la mano sin jugar vamos a recibir o bien... Una moneda o bien una influencia transparente o bien un camino. En este caso me quedan dos, pues puedo hacer cualquier inmigración. Por ejemplo, cojo una moneda y, un, y uno de influencia. El segundo apartado nos dice que hay que hacer un proceso de recuperación. Recuperemos todas nuestras cartas, incluido si tuviéramos algún consejero, y nuestras manos. Los trabajadores que tengamos, bien en nuestra zona de, de raza, en la colocación del trabajador, lo ponemos aquí. Si tuviéramos alguno colocado en una carta de de trabajador, también lo recuperaríamos y pasaríamos a la tercera parte que sería la de ingresos esta que viene aquí, pues aquel jugador eh, aquellos jugadores que no hicieron la llamada al voto, es decir, todos los jugadores menos que hizo la llamada al voto, es decir, el que jugó la carta todos los jugadores menos el jugador activo pues eh, van a recibir ingresos, el ingreso va a ser el valor que tenga en la zona de ingresos es decir, todos los recursos eh, nuevos que tenga, los recursos nuevos solo contado una vez, y por cada casa que tenga colocada vamos a recibir también una ficha de influencia transparente. Y lo último que vamos a hacer es votar. Votar estos tres edificios o a uno de estos tres edificios. Para eso tenemos estas. Eh, vamos a utilizar estas rosetas de votación más los eh, las fichas de influencia que hemos ganado a lo largo de este turno o a lo largo de las rondas. En este caso, eh, las de color rojo valen dos, las de color transparente valen uno y cualquiera de estas fichas vale, vale eh, uno también. Entonces, escogeremos el, el edificio que más nos convenga. En este caso, me interesa, según las circunstancias, el, el amarillo le pongo una puntuación secreta, Esto siempre se va a ser secreto, eh, sin, nadie, sin, sin que nadie lo vea, y una vez que todos los jugadores se acaben, se da la vuelta y miraremos eh, primero cuál de los tres edificios, ya sea el rojo, el amarillo o el azul, el que tenga más puntos, en caso de empate va a decidir el que tenga menos puntos de los empatados el que cuál se va a ganar, y... ¿Qué jugador de entre los que ganó el edificio tiene más puntos o más votos para ese, ese, ese edificio? Imaginemos que gano yo, porque soy este, pues le he dado dos, 4 y 5 votos. De estas fechas que he utilizado. Todas las blancas, transparentes, utilizadas o no utilizadas, se van a la reserva. Y de las rojas utilizadas también van a la reserva. Es decir, que me he quedado con una. Yo, como soy el ganador de, de esta ronda, cojo la carta de, de, de edificio, buscaría el edificio, lo colocaría. Ya vemos ahora, vamos a ver cómo se hace el, la colocación de trabajadores, mejor dicho, la colocación de edificio. Y estas dos los setas de cartas de edificios se retarían a la pila de descarte y pondríamos tres nuevas. ¿Qué ventaja tiene el jugador que ha conseguido eh, ganar la botella? Pues ese jugador que ha conseguido por votación esa carta de edificio buscará la roseta de edificio correspondiente, en este caso de la universidad. Esta carta la va a poner a un lado. Después podemos poner trabajadores siempre que tengamos un recurso disponible para poner encima de él. Y esta universidad tendremos que fijarnos qué tipo de terreno podemos ponerla. Este jugador puede ponerla donde la gana, es decir, eh, separada, junta, con algún propósito de puntuar pero con la condición de que ese tipo de terreno, uno de sus cuadrados eh, que tenga la loseta, la tendrá que cubrir. Por ejemplo, sería válido esto, sería válido esto, así estaría conectada, sería válido eso, según el criterio del jugador que ha ganado la votación. Y con esto podemos ganar puntos. También hay cartas que vienen con nombres. Por ejemplo, tenemos la fortaleza, la puerta del norte, que sería una, una de estas parecida a esta, pero que estuviera en el norte. O incluso tenemos la fortaleza fantasma, que teníamos que buscar la loseta, o digamos la, la, la loseta de edificio y colocarla en uno de los eh, cuadros que tuviera esta eh, fortaleza fantasma. Si no, es a libre albedrío. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues si imaginamos que el jugador naranja coge la fortaleza, la coloca aquí, estaría la fortaleza, digo la fortaleza, el edificio, lo coloca aquí, eh, los edificios de prestigio excusan estar conectados, eh, pueden ser adyacentes, y con ello conseguiría puntos, y son puntos por tener el mismo recurso. Haríamos una entrega por tener el recurso correspondiente y ganaríamos puntos de victoria, en este caso serían dos puntos de victoria. Cuando se rellene todo esto, se pondríamos una ficha de completados. Y acordaros que a la sexta edificio completado acabaría el juego. Imaginemos que es el turno del jugador eh, naranja y que ha ganado su turno. Y se lo va a poner este edificio aquí, el, el del gremio. Esto es un, un edificio más potente y tiene varios recursos que van a dar más puntuación. En este caso, vamos a solucionar por partes. Y eh, le tocaría al jugador naranja que tiene el, el, la sortija o, el, o lo que sería el anillo. Pondría aquí. De esos le dan cuatro puntos. Pero esos cuatro puntos, tres lo tiene que repartir. 4 uno sería para el naranja y los tres sería entre el. el que tuviera la posesión del, eh, del la gema, que sería el jugador amarillo. Entonces, de esos cuatro puntos, uno al naranja, tres al amarillo. Y lo anotaríamos. Después hay algún tipo de, de edificio más. Tendríamos otro desde el naranja, que si vería diez puntos por tener el gobierno. Y de esos 10 puntos, 4 lo tiene que repartir eh, entre el que tenga el poseedor del, del libro y el que tenga el del anillo. Pues el del anillo ganaría un punto y el del libro ganaría otros dos, que sería el jugador verde. Y así repartiríamos puntos todo el tiempo. Y también le pondríamos un marcador de color eh, naranja. Imaginemos la situación de que estuviera esto así. Y que venga el jugador naranja y se coloca aquí, es decir, al revés. Es decir, primero el paso del edificio, pues colocar el edificio de nivel 6. Pues con esta colocación de nivel de edificio de nivel 6, primero tendríamos que puntuar este edificio y después pues tendríamos que hacer la entrega. Pues esto, así a grosso modo, es eh, todas las fases del founders of Blue Haven. Y por último, hablar que en partida de los jugadores estableceremos una sexta carta de acción que sería la, la carta de ingresos, en la que eh, recordaremos impuestos según el valor de producción que tengamos Y los seguidores, o mejor dicho, el seguidor Pueden realizar una acción de cualquiera de las otras cartas que tengan a, a, su, a su libre albedrío Y estamos insistiendo en el juego que podemos hacerlo O bien la acción principal, o el resto del juego de una acción básica o incluso el propio jugador hacer las acciones básicas Las acciones básicas son muy sencillitas O bien cogemos una moneda de la reserva general La llevamos a nuestra reserva particular O bien una influencia efímera de esas transparentes o bien cogemos una loseta de camino y lo colocamos conectado a o una loseta que tengamos de nuestra posición. Por ejemplo, aquí, lo podemos poner aquí, es decir, algo que tengamos que esté conectado a nosotros, ya sea yacento o no el yacente, en los caminos da igual. Y lo último es colocar un trabajador. A medida que vamos colocando eh, casas, vamos a tener liberando trabajadores. Y esos trabajadores nos dan la posibilidad de ir colocándolos. Y con esta acción básica podemos colocar uno de ellos. ¿Dónde lo podemos colocar? O bien. La propia habilidad especial del trabajador, aplicando lo que hace en ese momento, o bien, eh, si tenemos otro trabajador libre, lo colocamos en los edificios de prestigio que tengamos eh, ya colocados y tendremos las cartas de ahí. Y si tenemos algún recurso en ella, por ejemplo, en esta, imaginemos que este es el mismo edificio que este, eh, pues eh, ahora de mirar, si podemos colocarnos. Si tenemos un recurso en ella, podemos eh, utilizar esa carta y utilizarnos ese beneficio. Así de simples son las acciones básicas. Y ya antes de llegar a lo que sería la explicación del final de la partida, vamos a hablar de tres eh, o do, tres variantes y una, eh, digamos, una de Peculiaridad en partidas de 2 tres jugadores. En partidas de 2-3 jugadores habrá jugadores neutros y cuando hay jugadores neutros o neutrales habrá que tener eh, esto en cuenta. Cuando hay una conexión hay que destruir punto de victoria, una conexión de un recurso simple, es decir, que no haya prerequisitos. Prerequisitos es que hubiera un edificio de, de, de otra categoría que tuviéramos que dividir y dividir entre otros recursos, eh, es decir, por ejemplo, en vez de ser una maquinaria, imaginemos que tuviéramos aquí una un gobierno y este gobierno tuviera otros recursos de nivel 2, pues en ese caso serían requisitos. En este caso vamos a hacer simplemente un reparto de puntos, de un punto para el de eh, escritura y un punto para el de hierro. Pero el de hierro vamos a considerarlo que es eh, posesión del jugador neutral, no recibiría puntos, solo recibiría un punto el jugador de color naranja por la escritura. También los jugadores neutrales, cuando hay que dividir pre, o que repartir en, en puntos con prerequisitos, por ejemplo en esta circunstancia, vamos a ponerlo así, tenemos que esto está así, el valor de los prerequisitos, es decir, de ese recurso, vale 2. Eh, en este caso, por la maquinaria repartiría 4 y re correspondería al jugador naranja en sí, si fuera el jugador amarillo, un jugador normal, valdría recibiría 3 el, el azul y 1 el amarillo. Pero como es un jugador neutral, el amarillo va, va a recibir 2. Entonces, en vez de recibir 3 el azul, eh, digo, mejor dicho, el naranja va a recibir dos Y la última salida es que tenemos que saber es que en el caso que aparezca un edificio de prestigio que demande algún recurso de algún jugador neutral, pues inmediatamente, da igual si esté conectado o no, ponemos un cubito en ese recurso colocándole como si fuera de un jugador neutral. Visto eso, el juego también trae eh, tres variantes La primera variante es las cartas de evento Tenemos cartas de evento de inmediatas, de, medio, de juego en medio y otras de final de la partida Pues eh, antes de repartir la raza de los jugadores se barajan los tremazos de forma independiente Y se descubre uno y lo pondremos al lado del juego Esto va a repetir eh, puntos cuando se consiguen esos objetivos La única diferencia es cuando se consiguen el, De forma inmediata, en cualquier momento, cuando un jugador consiga lo que ponga aquí pues ganar estos puntos de victoria. Segundo, eh, cuando estén entregados o consolidados dos eh, edificios, es decir, cuando tenga la casita dos edificios, este objetivo ya está disponible y cuando un jugador lo cumpla, ganará los puntos que están aquí abajo. Y por último, tendremos los eh, puntos de final de partida, que eh, al final de partida se valorará lo que pone aquí y si lo cumple, ganaría los puntos que pone abajo. Esto sería lo de eh, logros. Pasaríamos al siguiente, que sería el, el de utilizar el lado B del tablero. Eh, como sabemos, en la partida normal utilizamos el lado A, el lado B es para hacerlo un poquito más, más sencillo. Eh, ya no hay utilización de trabajadores, solo hay, hoy eh, utilizamos eh, para acciones básicas moneda, camino o ficha de influencia, cada vez que descubramos una casa vale dos y nos dará también un disco de influencia, y a la hora de colocar los, los edificios de prestigio uno los Carlos al lado del la tablero, es decir, una forma más básica de jugar al fondo de su pero de más parece demasiado la básica, y por último tendremos el, ya el, el, no va más de, los, eh, de, las, eh, de las variantes que te permite coger, jugar una partida cuando ya dominemos por el lado temático. Y aquel jugador que haya ganado la partida cogería eh, la carrera correspondiente a esta carta. Pues esta carta tendría que poner eh, el edificio que más le ha gustado, donde ha compre, conquistado ese edificio y cómo se llama el cuerpo que ha tenido ese edificio, siendo un poquito original. Y esta carta la vamos a utilizar para mezclar con los eventos de Blue Heaven. Y así poder una, digamos, sola o juntar el fondo Sol con el Gluehaven. Y por último, hablar de la finalización del juego. que es cuando un edificio. o mejor dicho, de los edificios que haya. Eh, se haya consolidado. es decir, se haya complementado. es decir, cuando tengan todos los recursos colocados. y sea el sexto que ya tenga. Esta fichita de completado, pues con eso acabará la partida. Similar al jugador que más tenga punto de victoria. Y eso tenemos que saber que cada ficha de color rojo de esta de influencia vale uno Y cada cuatro monedas también vala, valdrá uno. Se hace un sumatorio y aquel más puntos, el jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. Pues esto ha sido el Founders of Blue Haven. Visto el vídeo, espero que os gustáramos Vamos con el departamento técnico del Founders o Bluehaven. Estamos a nivel de edición con 15 startes y minis, con peso, pesa bastante la, carta, la caja, eh, con mucha loseta brillante. Calidad es buena, notable, nada destacable, pero nada despreciable. Mucho mejor con el Bluehaven primera edición, que todo se combaba y alguna da la sensación de alguna cosa que era demasiado artesanal. Aquí son las losetas, son rotundas, bien rematadas, tanto en el corte como en el impre, imprentado. Destacan tanto los tableros personales por lo grosor y por las chulos que son, y las armaduras cumplen. Y lo que menos me gusta, quizás, son las cartas, no son de la calidad que tiene el resto, más finas de lo deseable. Todo está muy bien eh, estructurado, pero eh, lo que más he hecho en falta es el, el tamaño. El tamaño del tablero está bien, pero el tamaño de las flechas son demasiado pequeñas y el juego sensación de caos. Es, eh, las reglas con diferencia es lo peor que tiene el juego. Es lo que menos me gusta, sultango rosas, el manual desordenado, mucha letra y pocos ejemplos, cosas que omite, otras que sobreentiendes. Esto lo coge Walter Gain en seis hojas, seis hojas, y lo hace perfecto y lo entendés desde un principio. Empezaríamos con conexiones adolescencias, cómo se debe hacer, cómo se hace aquí, cuatro ejemplitos y está todo explicado. Y este no, este lo olía, lo olía demasiado, mucha letra y poca sentido Es un juego totalmente dependiente del idioma, tanto en reglas como texto de cartas. No es difícil, pero... Eh, se, 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 avisados y no creo que haya intención de que el juego lo vayan a pasar al español y a nivel de arte está hecho por dos colegas del señor Isaac Childress, uno el señor McDowell y otro el señor Elichev que ya trabajaron con él en el Force Wars y en el Blue Heaven. Eh, cumplen eh, la portada es más chula de cerca que de lo que parece en todos los ordenadores y todo lo que podéis ver en la BGG y el, incluso que el, el tablero que parece que es muy confuso se ve más claro dentro en, en persona aún así podían utilizar otro tipo de colores más diferentes más vivos más diferencia entre ellos pero eh, digamos que en sí en lo que es el arte comparado con la regla está muchísimo mejor Estamos ante un euro medio duro de subasta, gestión de mano, construcción de rutas, colocación de losetas, colocación de trabajadores, poderes variables, incluso podríamos decir que es un city building. Es un juego de 1 a 4 jugadores donde el modo 2 está mal implementado, hay demasiada zona para dos y disfrutar de una de las partes de, que es del juego, que son los bloqueos y la construcción de utilizar otros recursos... Eh, pues queda un poquito, te dan recurso más, te dan una carta, una acción más que se lo da ingresos para compensar esta falta de pasta, pero eh, le falta dinamismo, no consigue eh, que el juego fluya. El modo solitario tampoco lo he probado, yo solo juego en modo solitario que esté pensado para, para solitarios, como puede ser el Lemus War que vimos hace poco en la Calúdica, eh, pero. Eh, Dicen que sacando unas cartas de acción que están un poco mal resolucionadas, el resto está muy bien. Que funciona muy bien ese modo solitario y que puede ser un gran juego para solitarios. El 3 se juega bien, se hacen cositas, puede molestar al contrario, pero es un número ideal. Es 4, donde se explota todo lo que el juego quiere que aportar. Juego de colocación de los setas dirigido por nuestras cartas de acción que está pensado en ir... Cogiendo rosetas y ir añadiendo. Todo está controlado, las únicas rosetas comunes son las del camino. Es un juego apenas sin azar, sacando las, las cartas de consejero y las de edificio prestigios, que son comunes a todos los juegos pagando su coste. Se le está comprando en lugares como el Fuchimanate, por la construcción de edificios, no llega ni a por asomo al Fuchimanate, o al Sububria que tienen un problema común, que problema entre comillas, sobre todo lo tenía más el suburbia que este, que es a eh, cada vez que añades un edificio, pues eh, habrá que hacer cuentas, donde las cuentas en el funders es mucho más sencillo. Lo que ha reproducido y modificado son las mecánicas del concorde, añadiendo la posición de la carta, si hacemos una acción principal o una acción básica. Aquí si, quizás sea el apartado más engorroso, porque cuando haces un turno puedes confundirte dónde vamos, quién lo hizo, quién no lo hizo, entonces es eh, algo que tenemos que controlar. Eh, lo más simpático del tema de este juego eh, lo encuentras en la variante que es en la carta que se de evento para el Haven. la última variante la que una aproximación al Haven, pues eh, según el que ganador pues podría repartir o poner esa carta dentro de los eventos de Haven. el resto eh, es que no hay tema es más si nos presentan el típico juego del mediterráneo con las diferentes regiones y con los variados recursos eh, te lo creería más ojo la primera partida es eh, solo verás caminos quieras si lo tuyo te comerás partes te creerás que es el rey de mambo cuando puntúes o colondo no colocas una, una puerta, pero te deja muchos por el camino, muchos puntos. Al ser eh, los sets pequeños y ese color de marrón te da la sensación de, mo de mogollón, de agobio, de, de caos, pero todo está bien conectado. Es el típico juego que depende del gusto del jugador, de preferencia que para que se le dé. Algunos lo ratan como dirigido, otros aburridos por lo que exige o que exige, exige mucho para hacerlo de siempre y no le falta parte de ración. Al fin y al cabo tenemos que mezclar nuestros recursos, tenemos que tener o acceder a, a, para construir edificios de segundo y tercer nivel y luego las, estres, las entregas. Pero esto lleva todo un proceso, eh, que es una gestión de cartas y una construcción de mazo. Quizás esa construcción de mazo se queda un poquito corta, no es tan pulida como la de Concordia y se queda eh, a medio camino entre la formación de puntos de victoria y lo que sería eh, la construcción de losetas. Pero eso lo queda eh, bien como usado por esa propia construcción de losetas. Eh, se puede pensar que hace mucho ruido y pocas veces para, un juego, para algún tipo de jugadores, aún así el juego tiene variabilidad y, y especialidad para tener tantos eh, juegos como partidas como quieras echarle. Eh... Uno de los aspectos más curiosos de este juego es cómo van cambiando las rondas, cómo van añadiendo esas losetas de edificio de prestigio, por esa votación un poco subgéneris y en la que da la sensación de que los rojos no vas a utilizarlo porque te van a tocar blancos por un churros y vas a seguir utilizando, los rojos te dan punto de victoria y los puntos de victoria no sean y la posibilidad de colocar ese edificio. Ese edificio te vas a orientarlo siempre a tu beneficio o perjuicio siempre a los demás. Las razas con la tendencia que está ahora en los juegos están un poquito sobre power. Quizás eh, le sacan más rendimientos a unas que a otras por mi forma de jugar y la iteración irá progresivamente eh, aumentando a medida que crezcan las partidas eh, del, del juego. Por último, hablar de ese track de recursos o marcador de registros donde ves todas las mezclas de los recursos para ir construyendo edificios de, constru de recursos de nivel 2 y 3. Hay que aprendérselo, es lioso, pero todo lleva su aprendizaje y, el juego, eh, y cómo el juego va a ir cambiando de reglas a cada movimiento. El juego de colocación de los setas que aprovecha el autor la mina del gluhamen para sacar estas, juego eh, para un determinado tipo de jugadores, será exigente y divertido para unos, sufrimiento y automático para otros le falta un poquito de maduración para ser un gran juego y en mi gusto cumple con creencias y es una gran alternativa de lo que sería un juego de colocación de losetas incluso podemos meter como city building pues así a grandes rasgos sigue la variación del founders of Gluhaen después de <coughs> dos partidas se podía jugar más, pero eh, como todas las primeras impresiones, hay que cogerlas con alfileres para, digamos, ver una bocanada de lo que puede ser el Founders o Pues esto es la calúdica donde los juegos de verdad.